Hola, hola, hola. Hola Santiago, hola Trudy. Bienvenidos, creo que Santiago todavía está conectando, ¿no? Sí. Mm. Ahí está. Ya. <laughs> Hola Santiago. ¿Cómo estás? A ver Hola, si muy a ver. bien. Ustedes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. gracias. Todo bien. Qué bueno, qué gusto me da verlos. Igualmente. Igualmente. Y bienvenida Trudy. Creo que es la primera vez que vienes, entonces estamos súper felices tenerte acá con nosotros y parece que puede ser un grupo pequeño hoy, ¿no? Uh -huh. qué, ch... qué chévere. Qué Bueno, entonces, no sé, Darina, ¿quieres empezar? A lo mejor otros vengan, pero ya. ¿Por qué no? Va. Okay. Muy bien. Órale. Bueno, <risa> órale. <risa> bueno, pues acá hay otro. Voy a esperar un poquito. Okay. Muy bien. Bienvenida Laura. Hola. Estamos por empezar. Muy bien, entonces poco a poco encontrando una postura que invite a la relajación, pero también estar alerta. Y a veces es um, eh, nos ayuda a tomar unas respiraciones profundas como apoyo para estar aquí más presente, para aterrizar poco a poco con mucha suavidad dentro del cuerpo. Tal vez puedes traer tu atención a los sonidos. Solamente recibiéndolos. Recibiendo la vibración. Un momento quizá que aparece y desaparece. incluyendo sonidos del interior del cuerpo, sonidos externos en, el, en la habitación en, o afuera del, del hogar. Y después de un día agitado y quizá tumultuoso, traemos un sentido, una cualidad de, de paciencia, de cariño, de compasión. Si no está ahí presente, podemos solo hacer una intención de inclinar la mente, el corazón hacia estas cualidades. La mente piensa, piensa en el futuro, pasado, o le pone una imagen o un concepto a los sonidos. No hay ningún problema. Simplemente reconocemos que eso es solo pensar. No hay problema. Y volvemos a solo a recibir los sonidos, las vibraciones del sonido, ya sean agradables, desagradables o neutrales. Si te ayuda, puedes traer la atención a las manos, adentro de las manos o alrededor de las manos, en un dedo, en la palma, donde sea que tu atención vaya naturalmente o haya una sensación predominante. Y claro, mano es un concepto. Entonces, nos relajamos tratando de sentir directamente las sensaciones físicas que ocurren en esta área. Quizá calor, frío, hormigueo, cosquilleo. sudor mojado, seco, ligero, pesado, recibiendo directamente las sensaciones físicas tal y como son. Quizás sintiendo un poco curiosidad o interés en el momento presente, o quizá la respiración el movimiento del abdomen al inflarse y desinflarse. Es un ancla natural para la atención. Y de igual forma, recibimos las sensaciones en el abdomen. Sin tratar de controlar el, la respiración, solo observando, sintiendo, conociendo las sensaciones físicas, tal y como son. La respiración es corta, larga, profunda o superficial. No importa. La mente divaga otra vez, pasado, futuro, planeando, recordando, haciendo listas, sea lo que sea. Todo eso es solo pensar, y con mucha suavidad. Escogemos regresar quizá a la respiración o abrimos la atención a sensaciones corporales, sensaciones físicas que ocurren en el cuerpo. Entonces incluimos todo el cuerpo. prestando atención, recibiendo las sensaciones físicas predominantes, sin tratar de manipular o cambiar relajándonos un poquito más y recibiendo las tal y como son, quizás observando cómo aparecen, existen y desaparecen por sí solas. De igual forma incluimos las emociones, felicidad, tristeza, duda, cualquiera que sea, observando su correspondencia física en el cuerpo, recordando que no es personal, es solo una emoción, solo una sensación física, apareciendo, existiendo y desapareciendo por sí sola. En los próximos minutos puedes explorar una o varias anclas, recordando que el, el ancla es neutral y por eso mismo es un como refugio un, para el corazón, para la mente para descansar y hacerse fuerte y poder observar la realidad, la naturaleza tal y como es. con cuidado, con cariño, con suavidad. No hay nada que hacer, solo recibir directamente las sensaciones del oído, del sabor, del olor, de las sensaciones físicas en el cuerpo, la respiración. Gracias por su práctica. Gracias, Darine. Mm. Yo he estado como dos meses en un retiro de silencio, más o menos solo, ¿no? y es uh, hay algo tan bonito no o sea, como sentar con otros y compartir el espacio de silencio con otros y algo muy sencillo no aunque la mente sea una locura de todo <laughs> hay algo todavía como wow que me apoya no mm. Voy a ofrecer unas palabras, una charla, no sé, de 20 minutos más o menos. Después vamos a tener un poco de tiempo para preguntas, a ver si es que podemos apoyarles ¿no? en sus prácticas, uh, con las instru instrucciones, lo que sea. Como siempre, quiero decirle, ¿no? Como, que claro que mi capacidad con el idioma todavía falta, ¿no? Bastante. Entonces, a lo mejor si es que escuchan algo que no tiene sentido o un error o, o no sé qué, pueden escribir en el chat, ¿no? Algo, pueden corregirme o preguntar o prender el micrófono y decir algo, ¿no? Y a lo mejor les voy a pedir ayuda, ¿no? Con una palabra o dos, vamos a ver. Espero que todos hayan visto la, la luna llena anoche. Aquí estuvo muy claro y mmm, increíble, ¿no? Brillante, impresionante. Y entonces estaba pensando en por qué hicimos, ese, decidimos cómo hacer esa reunión cada mes más o menos durante este, la noche de la luna llena. Y claro que no podemos hacerlo exactamente en la noche muchas veces, ¿no? Es que tenemos otras cosas o otros programas o no sé qué, pero intentamos de hacerlo el día antes, el siguiente, lo que sea, pero... Y no hablamos mucho, ¿no? De ello. Darine, pero creo que era como una cosa intuitiva, ¿no? Decir que es, qué importante es intentar de, no sé, conformar la vida un poco más con los ciclos, los ritmos de la naturaleza, ¿no? En, 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 en una manera en que no estamos siempre acostumbrados de hacerlo. Y sabemos que es un poco difícil, ¿no? Porque nuestra rutina no es en, como el, el calendario natural muchas veces, ¿no? Como cada mes puede ser un lunes o un miércoles, un sábado, no sé. Entonces, y ha, ha sido un poco difícil aún para, para nosotros o, y otros de los miembros de la sanga, ¿no? Como no es tan fijo, ¿no? Cada semana, cada mes, el día, ¿no? Del calendario occidental. Pero es, es como una enseñanza, creo, ¿no? Para nosotros es como ver, wow, como el poder del concepto de qué es un mes, ¿no? De qué es una semana, qué es un día, qué es un momento. Y que, que como es, es tan increíble. ¿Qué tal como encarcelados estamos, ¿no? En los conceptos del tiempo y la sociedad entera está, está funcionando, viviendo, trabajando todo, no, en el calendario de eso, no, que no realmente no tiene mucho que ver con lo que está pasando directamente en nuestra experiencia, directamente afuera con la naturaleza. Sí, intenta de como Estar un poco uh, en el corriente de ello, pero es distinto, ¿no? Es como un, un calendario ideal. Y la verdad es que no vivimos en un, una realidad ideal, vivimos en una realidad real. Y es una parte muy importante de esa práctica, ¿no? Como estaba invitándonos a Darine, invitarnos a. A, a vivir en la realidad directa, ¿no? En las sensaciones físicas, de sonido, de, de vista, lo que sea, ¿no? Pero directamente y no tanto en, en los conceptos, ¿no? En las ideas de la vida, las ideas de lo que estamos oyendo, sintiendo en el corazón, en el cuerpo, todo, ¿no? quedan difíciles, ¿no? Porque tiene un poder, tiene un... Uh, uh, como un... momentum, ¿no? De... de patrones, ¿no? De... que estamos tan acostumbrados de vivir más que nada en las ideas de lo que está pasando, de las ideas de, cómo, de quiénes son, de qué está pasando en el mundo, de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y, y, y no en la experiencia directa de, wow, un pájaro, ¿no? O el sol, o la luna, o la respiración, el cuerpo, ¿no? Las sensaciones directas. Y como es difícil hacerlo en. Y hasta Zoom no quería hacerlo, ¿no? Es como, no sé por qué, pero cuando estaba intentando de de you know, hacer el programa en zoom cada mes y, y como estaba borrando cada vez que lo hice deben ver, ver ¿no? como el, los otros meses tenía que da, ofrecer nuevos como códigos y todo no porque es que zoom quiere decir ok quiere decirlo en los domingos quiere decirlo cada mes en esa manera no cada cada luna llena es como no hay una función ¿no? en la computadora en la computadora para hacerlo. Entonces, sí, lo estamos intentando de como escapar un poco. ¿Qué es la sensación? ¿Cómo experimentamos la sensación de, de un mes, una semana? ¿no? Es el año pasado, ¿no? En un año de COVID, como muchos de nosotros no viajábamos para nada, entonces, para mí era una cosa muy interesante ver qué es la sensación de un año pasando, ¿no? O sea, estoy tan ocupado, planear, mover, viajar por aquí, enseñar, da, da, da. y aquí como no, sentado aquí en la casa, casi sin salir, y wow, un año ha pasado. Y parece como, imaginaba cómo sería, no sé, es como no tenía idea ni cómo empezar pensar en cómo es la sensación de un año pasando, ¿no? Y cómo es un momento pasando. ¿Qué es la sensación en una respiración, ¿no? Pasando, viene, va. Y no en el concepto, ¿no? En la idea, pero en la experiencia directa. Y claro que eso es la cosa que el Buda también nos invitó a averiguar, a chequear qué es el carácter, ¿no? De, de un momento, de, de la experiencia directa. Y lo difícil es que sí vemos cuando estamos intentando de mantener la, la conexión, ¿no? Con la respiración o el cuerpo, sensaciones de las manos o o sensaciones de los sonidos las vibraciones ¿no? del oído que es muy difícil porque todo está siempre cambiando ¿no? cada momento está cambiando el mundo está tumbando lo que viene va lo que you no know, viene sale es como es increíble no la incertidumbre, la, la instabilidad de la realidad y eso es parte de, de, de lo que estamos intentando de ver, no realmente de, de ver que todo está cambiando, todo nada es, es estable, nada y, y no podemos confiar realmente en los objetos de de, de esas sensaciones, no y qué difícil es, ¿no? Es, y porque más o menos, digamos, como la mente no tiene el entrenamiento de, de estar con cosas así, ¿no? Con la rapidez de que está todo derrumbándose, ¿no? Como de rapidez que viene y va um, con la instabilidad. Y nos vemos que sí, la mente está siempre intentando de asegurarse, ¿no? de, de hacer cosas más sólidas, hacer la vida más uh, segura, uh, afirmar todo para que sea más firme, más estable, más seguro, más, más sólido. Y, y como estamos luchando contra la realidad, ¿no? muchas veces. Y, y sí, vemos que está. Una de las maneras que, que, que lo hacemos más que nada es en ideas, en conceptos y vivir en posiciones, opiniones, uh, miedos, uh, fantasía, todo eso ¿no? que está pasando en la mente. Podemos ver, ¿no? En media hora, en 40 minutos de sentarnos, intentando de, de, de ver la, la respiración o los sonidos o lo que sea, vemos que la mente no quiere, no quiere estar con, con, con toda la locura de la realidad. Quiere sentir estable, ¿no? Quiere, quiere las cosas que quiere, quiere que cosas sean como queremos que sean. y y ya no es como no estamos la mente no está tan el corazón no está tan interesado en las cosas como son muchas veces a veces sí a veces relaja ¿no? involucra un poco más en la práctica en la manera así formal investigando interesando uh, con el corriente de la experiencia como 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 son pero el momento después está uy, corriendo por aquí, por allá, ¿no? Imaginando, planeando, uh, haciendo todo de ese tipo de acción, ¿no? Y es increíble, pero es muy importante ver, ¿no? Es, es muy importante ver que la práctica realmente no es como estamos intentando de aprender, mirar, la respiración muy, you know, en uno, una manera perfecta. Claro, eso hay, un, hay un, algo importante para del, la capacidad de concentración y mantener la atención en una, un, una cosa, aunque sea difícil, aunque está cambiando. Uh, y ver los cambios y ver la instabilidad de la vida, de cualquier cosa, ¿no? hasta Y no es como solo las cosas afuera de nosotros, hasta nosotros están siempre cambiando. La cosa que, que se, si sentimos que es quienes somos tampoco tiene su estabilidad, es también muy inseguro. La mente siempre está cambiando las opiniones, las posiciones, entonces está siempre intentando de recordarnos a nosotros lo que sentimos y nuestra posición, nuestra idea, nuestra perspectiva, nuestra, nuestra uh, idea de cómo es o por qué es así o cómo puede ser you know, en otra manera. Entonces, sí, es, es increíble y importante ver la mente que tiene miedo de la realidad que quiere luchar contra ella, que no quiere que se, cosas sean así. ¿no? Y no es decir que las ideas son malas o incorrectas o que no son súper útiles. ¿no? Claro que es muy útil usar el calendario occidental. ¿no? no podemos sobrevivir sin ello. No podemos sobrevivir sin la idea de quiénes somos y, y defendernos y apoyar a otros. No es decir... Y, y entender cómo funciona la, la, el mundo, ¿no? cómo, cómo funcionamos en el mundo, por qué el mundo es así, por qué no. No es decir que las ideas son incorrectas o que no tienen su valor. Claro que sí, no necesitamos. Pero tampoco queremos estar encarcelados por ellos. No, no, no queremos pensar que son la realidad última, ¿no? Como necesitamos ver que, claro, el cerebro, la mente, el corazón es increíble en su capacidad de pensar y adivinar y arreglar y ayudar y, no, tener, tiene capacidades increíbles. Y las ideas son parte de eso, ¿no? Los conceptos son parte de la capacidad increíble de la mente. Pero si sí es. Es importante ver cuánto estamos usando esa capacidad para. como con intención, con intención o no con intento. O, la cantidad que estamos haciéndolo porque tenemos miedo de la realidad, porque estamos evitando la inseguridad de todo. Y eso es la parte como que nos puede sentir muy humilde. Y yo puedo decir que me siento muy humilde, ¿no? Como de en, en esos dos meses de silencio, de, de meditación, viendo, es como increíble, tanto que la mente quiere... Solidificar ¿no? en una idea, una, una fantasía o, o una, una esperanza del futuro, ¿no? o una queja de, del pasado, o no sé cómo otra persona actúa, no sé qué. Y es como, wow, qué, qué pena, qué difícil es ser humano, ser vivo uh, y intentar de sobrevivir no y funcionar con una realidad que está siempre cambiando así tan inestable y claro que la mente muchas veces no quiere como solamente aceptar dejar el control y estar con cosas como son ¿no? con la respiración con el cuerpo la, todos esos, los elementos no de la vida entonces la cosa es como, si sí, podemos tener una frustración, una impaciencia con la mente y con el corazón, porque sí, sentamos y queremos que sea como mi callado, mi tranquilo. Sí, claro que sabemos que queremos sentir iluminados, ¿no? Y, y tener la capacidad de enfocar la atención en una cosa, en la respiración, por cómo es, por qué es tan difícil, ¿no? como un animal silvestre, el corazón. Entonces, la cosa es que tenemos que tener mucha paciencia, mucho cariño, mucha compasión, ¿no? ¡Wow! El miedo que debe tener la mente, el miedo que debe tener el corazón de dejar cosas como son, ¿no? Como la realidad como es. La necesidad de controlar. Es muy profundo, entonces es tan importante tener paciencia, tener compasión y ver, ¿no? Y porque ese proceso de, de iluminación, ¿no? De, de crecer en ecuanimidad del equilibrio del corazón, es como, no lo hacemos por fuerza, ¿no? No es por como mandar a la mente a hacer una cosa y esperamos que lo haga. Porque no sirve, no funciona, ¿no? Una, una, un momento de intención vale un momento nomás y después necesitas otro y otro y otro. Entonces es muy difícil. No podemos siempre solamente controlar la mente. Tenemos que entender la mente. Tenemos que entender corazón, el miedo que tiene, la esperanza que tiene, la, lo difícil de la inseguridad de la realidad. Y entonces, oh, aceptar que claro que la mente va a usar ideas, conceptos, esperanzas, odios, todo eso, ¿no? Para establecerse, ¿no? Para, para hacerse. Y, y está bien, ¿no? Y, y, y hay nada más que aceptar, tener interés, tener paciencia. Y después, claro, cuando se siente como... La mente se siente más cómoda, más relajada. Invitarlo otra vez. Oh, ok, vamos otra vez a los sonidos. Escucharles. Sin intentar de controlarles, <laughs> controlarles, eh, manipularles. Solo recibirles como, como sean. Como vengan, como van. Entonces, ya. Y después el cuerpo, las sensaciones. Como, como estaba diciendo Darine todo eso, ¿no? Y poco a poco, a poco la mente sí va acostumbrando de, con, de la realidad, acostumbrándose a, a, a cosas como son. Y, y como en, empezamos, como estaba diciendo Darine con, con una ancla neutral, más o menos, ¿no? Porque la verdad es que nada es neutral siempre, hasta la, la respiración puede ser... Muy difícil, ¿no? Para, para mí, como una persona con asma, todo el, toda la vida era muy difícil. No podía usar la, las sensaciones de la respiración por años, ¿no? Tenía que usar las manos, el cuerpo entero, sonidos. Mucha, mucha gente, todos somos distintos en esa manera, ¿no? Entonces, sí, encontrar algo más o menos neutral, intentar de seguir, recibir. Aceptar, entender y claro, cuando la mente empieza a tener miedo, ansiedad, va a ir a otro sitio, otro lugar, en el futuro, en el pasado, en otra parte del mundo, está bien. Pero es muy importante ver, ¿no? muy importante ver eh, los patrones de la mente, ¿no? Y cómo es que buscamos seguridad. ¿no? en el mundo que es muy inseguro la vida que es muy insegura y es parte de, de el conocimiento ¿no? del corazón del cuerpo, de, de la mente y, y así vamos iluminándonos como por, por sabiduría ¿no? y por paciencia y por uh, compasión, ternura no por fuerza no por mandar, uh, no por, you know, querer que sea oh, como, no como es, entonces uh, es un, un camino muy bello, ¿no? de, de, de entender, de paciencia, de um, de vistas nuevas, ¿no? De ver cosas sin conceptos, ¿no? Sin ideas, directamente. Es como conocernos a nosotros y a otros y el mundo afuera de nosotros y el mundo interno en una manera nueva, fresca, you ¿no? Know, sin el cárcel del, del concepto. Pero también demora, ¿no? Dura y y, y, y la 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 paciencia lo difícil del camino claro es, es también es muy claro es muy obvio y, y estamos aquí para apoyarles no decirles que están haciendo bien <laughs> que y, y, y ver que, que sí que hemos también tenemos también las mismas uh, dificultades ¿no? y, y dudas y y, pero sí hemos tenido el apoyo de otros y hay como una comunidad muy grande de, y de tiempos muy largos, ¿no? De, de gente que sí han caminado este camino y, y que nos han ayudado en el pasado y queremos también ofrecer ese, este apoyo a, nos, a ustedes también, uh, tanto, tanto posible, ¿no? Entonces, uh, espero que. No sé, podría ayudarles un poco con, con esas ideas, con, con esa charla, a ver si es que tengo algo más importante, pero creo que es todo. Ya. <laughs> y no sé si es que tienen alguna pregunta o... De lo que dije yo, de lo, las instrucciones que ofreció Darine, de tu propia práctica, lo que sea, tenemos un poco de tiempo. Puedes levantar la mano, claro que estamos todos en una, todos en una pantalla, podemos ver, o si quieres escribir en el chat también vamos viendo. Jessy, ¿verdad que la luna llena también es como una metáfora de la iluminación? ¿Puedes decir un poquito sobre eso? Por favor. No, creo que tú también lo puedes decir. Pero sí, sí es. Y, y, bueno, para mí la cosa tan impresionante de, de la luna es como tiene los dos aspectos, ¿no? Como que está siempre cambiando, cada noche es distinta, pero también está siempre allá. Y hay una como una claridad, una certitud, una estabilidad entre tanto cambio, ¿no? Y para mí eso sí, es una metáfora increíble, ¿no? Impresionante, ¿no? De, de, de qué estamos pensando, ¿no? no ¿Qué es la meta de nuestra práctica? No es como siempre ser. Como la mente de luna llena, aunque sí notamos que es increíble, es tan bello, hermoso y inspirador, ¿no? Pero también ver que sí, la luna siempre está cambiando y, y la mente siempre está cambiando. Y como la metáfora más impresionante es como, no sé, esa, la danza, ¿no? Entre ellos, ¿no? De que, que es que que la luz y la capacidad de claridad, aunque cosas están siempre cambiando, es posible, ¿no? Y claro que también en los, los países budistas, ¿no? De cada luna llena los monjes y las monjas uh, reúnen y cantan, hacen, you know, sus chanting y muchas veces pasan toda la noche meditando, practicando, ense you know, escuchando enseñanzas. Entonces, ¿por qué son culturas ancianas, uh, Muy viejos, ¿no? Antiguos. Entonces, es como las, las comunidades religiosas, ¿no? De esos países todavía mantienen esos uh, ritmos, ¿no? De, de las comunidades que claro que todos en el pasado todos estuvimos así, ¿no? Viviendo en esos ritmos, en esos ciclos, ¿no? De, de la luna, del sol, de las estrellas y viéndolos, you ¿no? Know, todo es en esa manera. Entonces, no, para, para claro que también es una cosa muy importante en la comunidad budista, ¿no? De, de reunir en, durante la, la luna llena también la nueva luna y tienen como varias cosas, ¿no? Porque lo, lo hacen así, pero sí, es muy importante. ¿Qué te parece a ti? De metáfora o de qué. No, me encanta. Antes de saber que todo sobre la luna llena, en un retiro en Hollyhock, de hecho, yo cuando era la luna uh, nueva, pero no en la, la uñita, sino completamente cuando no hay luna, yo pensaba que esa era la, la metáfora, porque decía, ah, claro, hace sentido, no hay cel, no hay un yo, no hay luna, ahí está. Y luego escucho lo de la, claro, eso es una metáfora, pero, ya, yo, yo, yeah, las dos. Sí, las dos, seguramente. Yeah. Y casi decidimos hacer ese programa en la, la luna nueva también, ¿no? ¿Recuerdan? Que? Pero decimos que no, en ese menos no funciona para nosotros, entonces decidimos, bueno, vamos con la luna llena. Uh -huh. Santiago. Creo que tengo que dejarte a ver. Ahora sí, puedes. Ya. Ah, ya, gracias. Eh, pues yo tenía una pregunta más que nada sobre cómo podemos saber si vamos bien en nuestra práctica. O sea, si en el, en el día a día, ¿cómo sabemos si voy bien, las cosas voy bien, lo estoy haciendo bien o o no este, no sé si tengas alguna algún consejo uh, primero pienso que uh, por eso están los maestros para evaluar la práctica no en términos de un retiro por ejemplo pero en términos de la vida Tal vez el sufrimiento es, sería la, la barra de, o, o, o el feedback. Um, y eso está súper difícil, tu pregunta, porque es cierto que, que con la práctica um, el corazón se relaja en, muchas, en muchos eh, eventos que antes o oh, 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 un evento que tardaba un mes que, que me atoraba en un mes <laughs> ahora en algunos momentos se desatora se, de, se desen, desamarra eh, más rápido pero en realidad hay causas hay condiciones y, y ahí estoy otra a veces enredadísima en algo que aparentemente um, estaba desenredándome con más facilidad. Entonces, pero en términos generales, diría que, que eso, que eso sería una señal, digamos. Pero que quede claro que hay condiciones a veces que, que son muy uh, pegajosas y ahí estamos, directo en el, en el, en el karma, en el. En la pena <laughs> metidos, que um, sí, sí, no, es súper difícil. es Como no hay medida, measure, como ya, yeah, como muy claro que siempre funciona, no porque alguien me. Pregunto, ¿no? Como, wow, dos meses de silencio, ahora está todo clarísima, ¿no? Como, wow, no. La oscuridad es muy clara y eso es como, ¿cómo es, no? Las nubes están muy claras ahí. y ya, ¿no? Es como, son, son todavía. La oscuridad está todavía allá, ¿no? Las nubes están todavía allá, pero sí se nota más. Entonces, eso puede ser la cosa más difícil porque hay como una sensibilidad. Al, al daño o a las partes de la mente que, que son do dolorosas, ¿no? Y, y eso puede ser muy difícil, ¿no? Porque se siente que está como moviendo atrás en vez de bueno, frente, pero. Poco a poco, sí, uno va como tenen, teniendo confianza y fe en, en esto, you know, en viendo como, wow, la, la, la verdad es que veo más ¿no? de, de la ansiedad de la mente. Y aunque no es decir que se siente mejor, pero hay algo muy importante en verlo claramente. Y y eso es lo difícil. ¿no? no es decir que con una práctica más madura vamos a todo va a ser bien. no todo va a ser como todo placer. y, y sin cosas desagradables en la mente, en el corazón, en la vida. no, no es así. No, no es una promesa ¿no? del, del proyecto. <laughs> es como nuestra capacidad de tener más paciencia más claridad, hasta con las cosas feas, de cosas muy difíciles en el corazón y en la mente. Y, y, y claro, como dijo Darine, lo, una de las cosas más importantes es comunicar con un maestro, ¿no? una persona, como en una manera regular para... Para tener una persona que puede como reflexionar un poco más, ¿no? Un poco como, oh, yo, yo, yo te he conocido cuántos años ahora, ¿no? En, en tus viajes a AMS y todo, en los retiros. Entonces, sí, cada año, aunque puede ser así, nada más que un año. Claro que podemos hacerlo cada mes o cada domingo, lo que sea, es algo súper bonito, increíble. Puede, también puede ser, ¿no? Una vez al año, o hace cinco años, lo que sea y tener a alguien que sí te está mirando, que te está puede reflexionar como sí es un progreso, no? Es, hace cinco años tú hubiera dicho otra cosa, no? Y una cosa mucho más confundida o, o involucrada en algo. Como... Entonces es difícil porque sí, lo tanto que vamos en, en el camino se nota más las cosas difíciles <laughs> y son más claras, ¿no? Entonces, es un... Pero tenemos que también tener, como, estar como sospechoso a la mente que está analizándonos, que dice, ah, ya no has logrado nada, no vale la pena, y es como, ah, eso es duda nomás. Y, y recordar las maneras y los eventos y no sé todas las cosas de la, las cosas de la vida que nos, nos hacen recordar que sí tenemos un poco más paciencia hace cinco años yo hubiera reaccionado muy distinto no a lo que dijo esa persona cosas así no o, o sí tengo un poco más espacio no con sí el patrón que claro que sigue no y, y no es que, que vamos a como que todo va a desaparecer como mágica, no es sí es paciencia, pero pero lo bueno para nosotros es que vienes y, y, y sigues como preguntando y, y viendo, no y, y más que nada en los tiempos cuando no tienes fe, cuando no tienes como la idea que estás como moviendo uno, uno en una manera que te, que te sientes bien es muy importante como tener una persona que se no 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 te preocupes está bien y hay en ese camino hay hay tiempos muy difíciles muy duros y, y por eso hay sanga no la idea de comunidad que no que es que es imposible hacerlo en sí, sí mismo ¿no? sin ayuda sin sin amigos sin compañeros sin camaradas ¿no? de, del en el camino ¿no? porque es muy duro y no puedes tener confianza en tu propia como proyecto de, de medidas y análisis. ¿no? Yeah. Pero sí, es como, wow, una conversación con mi hermano, está, otra vez estoy como que si tuviera 15 años. ¿no? Trudy, hola. Bueno, muerte recién pude activar mi cámara qué horror bueno en fin disculpe <laughs> o sea que está estado desde el comienzo pero primera vez que me conecto con el celular entonces no, no sabía cómo activarlo porque la computadora no funciona muy bien y dije bueno con el celular está más práctica así es que bueno gracias la primera vez que participo <laughs> Yo tenía solo una pregunta eh, de base, porque yo recién estoy empezando. Es un amigo mío que me habló de la meditación, pasan y todo. Yo recién estoy empezando y no es fácil. O sea, he escuchado, y todo lo que hablaste y entiendo todo. Porque, no sé, uno se sienta 40 minutos y la mente te lleva fuera 35 y solo dos minutos. Ah, ok, ya, ah, bueno, algo, ¿no? O sea, es, no es fácil, pero bueno, ahí... Hay que, hay que continuar, me imagino que es así, ¿no? Es poco a poco, hay que tener paciencia. Entonces, cuando dices, habla de tener paciencia y eh, bienveillance, cosa que yo hablo en francés, ¿no? Um, no es fácil como uno mismo, uno es, uno es medio duro como uno mismo a veces, ¿no? Entonces, muy exigente y bueno, hay que tomar aire y bueno, continuar, me imagino que es así. Entonces. Gracias por, por todo. He escuchado con mucha atención todo lo que han dicho, es que gracias. Claro, no, precisamente es hay la paciencia no como como dices, ¿no? Pero y hay también, como dijo Darine, interés. La idea que podemos tener interés en lo que es difícil es revolucionaria realmente, ¿no? Y la experiencia de como, wow, yo tengo un montón de ansiedad, yo no quiero que eso esté pasando, ¿no? Quiero que otra cosa completamente sea, quiero estar callada, quiero ser lo que sea, quieta, tranquila, lo que sea, ¿no? Es como, ok, muchas veces queremos que otra cosa esté pasando, pero no es. Entonces hay como encontrar algo en que podemos tener un poco de interés en lo que está pasando. Ok, podemos tener interés en la ansiedad, ¿no? En el odio, en la, lo que sea. Y eso es como la llave, ¿no? De, de empezar a estar bien con lo que está pasando y no siempre luchando y no como se siente como es un fracaso completamente, ¿no? Nuestro tiempo en meditación. Pero sí demora, ¿no? Y creo que sí, tienes una actitud muy buena y... Y abierta y lista para lo que venga pero es muy sí puede ser difícil no siempre es difícil quiero también decir que no es siempre a veces es como súper bonito y, y, y pero pero si sí, tenemos que es es difícil si es que te, estamos esperando que cada vez sea algo súper tranquila y porque um, ya yeah, no no puede sentir no puede ser así siempre no ya. Yeah. ¿Qué te parece? <laughs> ya. Yo no hablo nada de francés, casi nada, entonces... <laughs> ¿Vives? Pues no, si, no, sino como vive hace años aquí ya, yo, pues yo hablo español desde el de nacimiento, pero algunas palabras ya tanto no hablo español, les ¿no? puedo decir, que todo, entonces... Hablo con mi amigo, hablamos de la bien, bienveillance, que es casi lo mismo en español, pero ya se me quedan mal las palabras. Claro. ¿Y dónde vives? No, ¿eh? En Montreal, en Canadá. Ah. Sí, sí. Qué chévere. Sí, sí, sino que un amigo mío, un canadiense de aquí, él me habló que fue a hacer mi en Hawái. Entonces, se me quedó la idea, porque yo, yo no he ido a ninguna... Hace un año, como todo el tema de la COVID y todo, yo me escribí aquí para ir a... a a un retiro del básico el de 10 días, pero hace un año que lo espero porque el año pasado me lo cancelaron y hasta ahora no se reanuda solo para los antiguos alumnos, me imagino, ah. eh, pero para los nuevos es, no ha habido. Y cuando ha habido se llenó uno solo rapidísimo y nunca pude ir, así es que yo empecé por mi cuenta y con este amigo a veces meditamos juntos, o sea, él es el que me, me, me guía un poco, entonces... Ya, yo hace ya bastante tiempo que hago, entonces yo creo que sí, pero tengo ganas de ir. Claro, y pues. es eso. Bueno, ya llegará el momento, llegará el momento. Ya, no hay prisa. Claro, uh -huh. pues. Y estamos todos como acostumbrándonos a ese... Cosa de Zoom y practicar juntos así y hacer los retiros como individuales, ¿no? En nuestras casas, apartamentos y es muy distinto, pero también hay algo muy bueno y, y bello, ¿no? En esa capacidad de vernos como en una manera regular, que es muy distinto, ¿no? Pero sí va abriendo, no sé, en Canadá, pero sí en poco a poco parece que en el otoño hay, hay ciertos retiros que sí van a abrir y van a empezar otra vez en... yo chequeo interdiario la claro página ahí para ver si algún cambio pero bueno no <laughs> Ay, estoy, estoy ahí que, que sigo eso pero bueno ya llegará cuando llegará mi punto Entonces, seguramente sí. uh -huh. pues, gracias por venir gracias mm. Ah, pues ok. Entonces, no sé, Terrine, ¿te acuerdas cuándo ves? El próximo, el 20 y algo del algo. Ah, Lo tengo por aquí. Que uno, uno se puede escribir cada vez que uno desee. Sí, y no tienes que escribir. Ahora estás en la lista o te vamos a mandar el, todo cada mes. Entonces ya estás okay. bien. No, no, te, no tienes que hacerlo de nuevo. Eh, pero sí vamos a. Creo que es el 26 de mayo lo vamos a hacer y es la luna llena el 26. Ay, pero súper, a mí me parece tan, no sé, primera vez que intento, veo chequeo y, y fue tan fácil, no, no sé. Me parece tan, tan raro, pero bueno. ¿Verdad? Sí, lo vi de pura casualidad. Dije, es esto? Voy a entrar, pues, ve interesante. Ah, en español, ay, qué raro, en español. Bueno, no, entonces, ¿sabes? ¿por qué no? así nomás no no sé no 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 hay allá en español más entre realmente por pura curiosidad Perfecto. para saber qué cosa es eso sí. todo necesitamos sí uh... Disculpen si hablo mucho ya hablo bastante sí. no está bien estamos ya abiertos aquí ah, qué chévere pues super lindo verles a todos Cuídense mucho. Mm. Mm. Y nos vemos ahorita, ¿no? Así. Es el yeah. mm. Pues chao. 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 Hay, que estar, hay que estar muy abiertos con ustedes porque su calendario... No es, no es igual al calendario mío que tengo en la pared, el de ustedes iba a ser el 5 de.